AEW Dynamite, 20 de abril, desde Pittsburgh, Pensilvania, hogar de nuestra bella doctora Britt Baker. ¡Análisis inmortal! Comenzamos bien con el primer combate de la noche. CM Punk versus The Natural Dustin Rhodes sin mano a mano. Comenzamos con dos veteranos muy experimentados en negocio. El mejor en el mundo versus el natural, que viene con outfit del Capitán América o algo así. Lucha algo lenta pero muy buena. Era de esperarse cuando Dustin está en la ecuación. No es que menospreste al hermano mayor del Cody, pero es que sus días de gloria ya acabaron y ya no es tan rápido como antes. Bueno, eso sí era rápido. A decir verdad, fue una lucha con mucho llaveo por parte de Rhodes, quien atacó el brazo izquierdo de Punk de manera constante, pero en un punto Rhodes se pegó en la rodilla izquierda atarado, cosa que fue aprovechada por el mejor en el mundo, atacando este punto débil. Por su parte, la gente estaba muy al pendiente del combate, muy ansiosa, y si bien no es un combate que vería dos veces, la verdad fue bastante bueno. Por cierto, soy yo, la gente estaba más a favor de Dustin que de Punk. Un problema que tuve con este encuentro es que fue muy largo, lo alargaron demasiado, es decir, con 10 minutos bastaba, pero lo alargaron por más de la cuenta. Ah, por cierto, Punk le aplicó a Dustin la figura 4. Ay, ya no hay respeto, señores. Al final se puso un poco buena, eso sí. Dustin aplicó el Crossroads y el Pile Driver, pero no fue suficiente. Punk, al no poder conectar con la GTS, amarró a Dustin en un pin del cual no pudo escapar, y de esta forma Punk se llevó la victoria. Estos dos se retiraron sin darse la mano y un emotivo abrazo en señal de respeto. La verdad, qué bonito momento. Pero esperen, porque todavía salió el campeón mundial de AEW, Hackman Adam Page, a encarar a Punk por unos instantes. Uy, mira nomás ese Dream Match, papá. Esperemos se enfrenten muy pronto. En una de las tantas entradas al coliseo, nos encontramos a Warlow, rodeado por muchos guardias de seguridad, donde también se encuentra el abogado de MJF. Este le informa al granote que para entrar a los vestuarios o a los caminos, deberá hacerlo con todos los guardias de seguridad tras de él, además que deberá ir esposado en todo momento hasta llegar al ring. Pues ni modo, a Warlow no le quedó de otra. Solo espero que Max no esté presente, porque si no, Warlow irá tras él a la primera oportunidad. Siguiente combate de la noche, Blackpool Combat Club versus Dante Martin, Lee Moriarty y Brooke Anderson en lucha de tríos. Ok, no puedo decir esto en el análisis inmortal anterior porque no lo hice, ya que se me fregó el maldito micrófono, pero de una vez aprovecho. ¿Qué nombre tan más cabrón es el de Blackpool Combat Club? De los mejores nombres para un stable que nunca había escuchado en mi vida. Bendito seas, Regal, por ser un genio del pro wrestling. Muy bien, lucha decente, un poco mejor que la anterior, pues tenemos a puro talento de calidad, caballeros. En verdad, que si fuera un pay-per-view o pro wrestling guerrilla, estoy pero muy seguro que se habrían robado la noche, pero con lo poco que tuvimos estuvo bien. Eso sí, creo que los que estuvieron más excluidos fueron Brooks y Yuta. No entiendo por qué, pero bueno, Dante y Moriarty fueron los que más lucieron a mi parecer. Pero en serio, verlos contra cualquier oponente es seguridad de pura calidad. Y vaya, al final casi Martin comete un butch, pues este iba a aplicar un Monsal y Brooks no se quitó. Pero miren cómo Martin se mantuvo en las cuerdas por unos instantes sin manos, pero sí, sin manos para no caerse. Lamentablemente Moxley, Yuta y Bryan se llevaron la victoria con tremendos codazos y el candado de Mox a Dante. Bueno, sabemos bien que cuando pasa algo así, los talentos jóvenes suelen despertar o tener una especie de revelación, como es el caso de Yuta. Así que igual y Lee Moriarty y Dante Martin se unen próximamente al stable. Pero por ahora, Blackpool Combat Club se va con la mano en alto. En un video grabado por el todopoderoso Brandon Cutler, vemos a la Undisputed Elite. Bueno, así le dice Adam Cole, ya que los Bucks y Red Dragon aún no quieren aliarse. En palabras de Rayleigh, Matt y Nick nunca han cuidado sus espaldas de Rayleigh y el pescadito, caso contrario con ellos. Adam dice que ya le paren, dejen de pelear, por el amor de Dios. Si no fuera por sus diferencias, serían el stable más grande de todos los tiempos. Y sí, de hecho tienen razón. Solo ven a estos 5 dioses del pro wrestling, serían imparables. Adam dice que deben darse una oportunidad, sino para que los reunió. Red Dragon y los Jackson solo se quedan pensativos. ¿Será que al fin arreglarán sus problemas? ¡Ya lo veremos! Recibámonos con el anuncio importantísimo que tiene Tony Khan para nosotros los fanáticos. Este, de forma sorpresiva, presenta a nadie más y nadie menos que al presidente de la New Japan Pro Wrestling, Takami Obari. Y sí, chicos, creo que aquí ya sabemos qué es lo que van a anunciar. Pero antes de siquiera poder hablar, es interrumpido. Bueno, todos son interrumpidos por Adam Cole, baby. Y este, en un video, dice que él hará el anuncio, pues según él, no hay nadie mejor para anunciar esto que el mismo Adam Cole. Pues bien, este confirma que habrá un evento en conjunto entre la AEW y la New Japan, que será llamado The Forbidden Door o La Puerta Prohibida en español. ¿Qué? 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 ¿Qué?
¿Cómo? Sí, señores, así como escucharon, la All Elite Wrestling y la New Japan Pro Wrestling colisionan por primera vez en un pago por ver. Este se llevará a cabo en el United Center en Chicago, Illinois, el domingo 26 de junio. No solo eso, sino que Adam también nos dará un pequeño adelanto de esta futura guerra, pues este también enfrentará, bueno, más bien entrará al torneo en honor a Owen Hart, el torneo masculino, y su oponente el viernes será nadie más y nadie menos que la Stone Pitbull de la New Japan, el mismísimo Tomohiro Ishii, a la vez que confirma que la final del torneo se llevará a cabo en Double or Nothing. Y para terminar, este presenta a un amigo suyo que también estará en el evento de For the Even Door. Señoras y señores, se hace presente el King Switch, o yo también, bueno, les sigo diciendo el Switchblade, miembro del Bullet Club, Jay White. Mira, mira nada más que imponente se ve el Whiteo. Este toma el micro y dice que qué padre, gracias por la introducción. Y es que era obvio que tenía que estar en un anuncio como este, pues recuerden, la última vez que New Japan hizo un evento en conjunto, ¿quién fue el evento central en el Madison Square Garden? Obvio, obvio que yo, chingada. Dejemos esto bien claro, esto no se trata de New Japan, no se trata de la AEW, se trata del Bullet Club, y miren cómo me encanta mencionar, miren cómo me encanta que menciona al Bullet Club cada vez que puede. Ah, y también se trata de la Undisputed Elite, porque aún es nuestra era. Esperen, 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 ¿será que estas dos facciones se enfrentarán en el evento? ¡Uy! Si es así, ya tenemos la lucha del año, señores. No, no candidata a lucha, la lucha del maldito año. Déjenme en los comentarios cuáles son sus luchas soñadas para el evento, porque sí o sí, haré un video con las luchas más soñadas. ¡Qué gran anuncio de los más grandes en el año 2022! En backstage, Jay Cargill junto a las vendidas de Red Velvet y Kiera Hogan se burlan de Marina Shafir, ya que al parecer a Cargill no le interesa a su rival, pues según ella, es una mujer más a vencer. Eso está por verse. Siguiente combate de la noche, Warlock vs The Butcher en mano a mano. Por cierto, Warlock tuvo que venir esposado y sin música por órdenes de MJF, quien se encontraba en lo más alto del estadio junto a Spears, quien estaba lanzando palomitas al público. Pinche culero. Max ordena que Warlock entre de una vez y la verdad es raro. Es muy raro ver a un luchador entrar sin su música. Ok, pues ya, lucha rápida. Warlock acabó con The Butcher sin mucho problema, con su sinfonía hermosa de bombazos, y tal parece que no se va a detener hasta que le ponga las manos encima a MJF. Ay, por cierto, Warlock asustó un los guardias. Ay, se mamó. Ya veremos si llegan a enfrentarse en Double or Nothing. En un video, Eddie Kingston le manda un pequeño mensaje a García previo a su combate en unos momentos en AEW Rampage, y este advierte a Jericho que ni se le ocurra meterse o las va a pagar muy caro. Ahí sí, ya, mejor ya cállate, Eddie. Siguiente combate de la noche, Kyle O'Reilly versus el Jungle Boy en mano a mano en la primera ronda del torneo masculino en honor a Owen Hart. Vaya, es algo curioso ver a estos dos enfrentados en equipo, pues parecía una lucha más del estilo de Pro Wrestling Guerrilla que de la AEW. Y que les digo, de las mejores luchas de la noche, el Tarzan y O'Reilly nos regalaron una tremenda contienda. Y es que esto me gusta de ambos, a pesar de luchar en pareja por bastante tiempo, los dos demostraron que pueden dar una lucha muy genial aún sin sus compañeros, sobre todo O'Reilly. Y es que bueno, algunos me van a matar por lo que voy a decir, pero ¡ay! O'Reilly mostró ser muy, pero en serio, muy, muy, muy superior al Jungle Boy. Tal vez el Tarzan tenga la juventud, pero O'Reilly tenía la experiencia de su lado, dominó gran parte de la lucha, incluso el Jungle Boy en un punto ya ni sabía qué hacer. Mientras que O'Reilly aplicaba llaveo, buenos spots y miles, pero miles de patadas, siendo un experto en estas. Y lo mejor de toda la lucha es que O'Reilly se llevó la victoria limpiamente. Sí, sí, como escucharon, sin intervención, sin trampa, Kyle lo logró sin ninguna ayuda. Milagro, hasta que un heel gana limpiamente. Me siento un poquito mal por Tarzan, pero pues ni modo, así es la vida, aguántate. Gran lucha con un resultado increíble. En backstage, MJF casi se va a las manos con el entrevistador, pobrecito, pero de milagro se contiene. Y este le advierte de nuevo a Warlock: yo soy la serpiente y tú eres mi comida, y solo hace falta una mordida para degollarte. Acto seguido, Max saca dinero, más este güey es millonario, y se lo entrega a la leyenda Jake the Snake Roberts. Uy, de aquí ya sabemos quién le va a caer a Warlock, pero igual Lance Archer hizo acto de presencia y dijo que está más que listo, no le importa el dinero, solo quiere luchar, y Warlock es el perfecto candidato para destruir. Señores, si alguien se ve físicamente, no, no con credibilidad, pero físicamente creíble para vencer al gigante, es Archer. ¡Qué tremenda lucha nos espera la próxima semana! Siguiente combate de la noche, Hook versus Anthony Henry en mano a mano. Lucha rápida, Hook lo mató en 3 segundos. Inmediatamente aparece Danhausen tratando de hechizarlo de nuevo, pero no surtió efecto y Hook se llevó la victoria. Y harto de que su meja no surte efecto, Housen toma el micro y dice: ¿sabes qué? ¡Órale, mijo! Ya me tienes hasta la m***.
tengamos esa lucha, una lucha entre tú y yo, pero Hook solo se fue como siempre sin decir nada. Bueno, ahora esperar su combate próximamente. En backstage, otra vez, Frankie Kazarian, quien está de vuelta, es entrevistado, pero en eso aparece Scorpio Sky y le pide ayuda a su ex compañero con respecto a Sammy Guevara. Frankie dice que lo que él necesite, él lo hará, así que ya veremos qué tipo de favor le pidió a Kazarian. Solo espero que vuelvan a ser pareja algún día, en serio, extraño a SCU. De vuelta en el ring, nos encontramos al nuevo campeón de TNT, Sammy Guevara, junto a la super sexy Arrente Taekwondo, que viene más sexy de lo normal. Guevara agradece entre abucheos a los fans que lo siguen respaldando, aun cuando muchos le han dado la espalda, bueno, según él. No sé ustedes, pero Sammy se veía ya más como un rudo, un heel, pues dijo que a lo mejor todos le envidian por tener una novia más buena que la de nosotros. Bueno, al menos ya hizo su turn heel. En ese instante se presenta Dan Lambert, Ethan Page y Scorpio Sky, que expresan su descontento ante las acciones del Spanish God, ya que es demasiado presumido y que lo único que hace es actuar como un estudiante de prepa al no separar su lengua de Tai. Guevara le importa un cacahuate lo que diga y le da otra oportunidad a Sky por el campeonato de TNT la próxima semana. Scorpio acepta y se confirma que su combate será una lucha de escalera. Uy, me vuelve la candidata a lucha del año, señores. Esperemos al menos en una gran contienda, que sí será, obviamente. Ahora sí, vámonos a la siguiente ronda del torneo femenino en honor a Owen Hart. Daniel Camille versus la poderosa, la sexy, la única, la inigualable, la bella, la perfección, la reina, la diosa de diosas, la mujer más importante de la AEW, la doctora Britt Baker. Quien es recibida por un mar de aplausos, pues estamos en Pittsburgh, su casa, su hogar, su pueblo, así que todos alaben a la reina, carajo. A por cierto, DMD está acompañada por Najee Harris y Pat Freiermuth, que representan el equipo de fútbol americano de Pittsburgh. Ok, lo admito, no veo fútbol americano, no sé quiénes son estos dos, pero bueno, está bien. Ah, también confieso que es duro presentar a nuestra diosa sin el título de campeona, pero es mucho peor que no esté aquí en los shows semanales. Sin duda nos hacía falta. Y que les digo, tremendo combate, dices, es un el año. Ok, no estoy exagerando, pero la verdad es que disfruto cada combate de la doctora. Me valen 3 y 3 de verga. Si solo son 10 o 4 hasta un minuto de presencia, yo disfruto cada lucha de DMD. A pesar de que Camille se mostró formidable, ¿qué podía hacer contra una ex campeona de AEW? Baker le dio una super arrastrada para el piso con ella para llevarse la victoria con el Lockjaw. Bello resultado, pero aquí no acabó, pues la doctora toma el micro y dice: Pittsburgh finalmente tiene una mujer con un micro que sí sabe usarlo. Las últimas semanas han sido más que claras y no cabe duda que la división femenina es un desastre sin mí. Y solo veamos quiénes tienen el protagonismo ahora mismo. Ruby Soho, la que no está y cuando se presenta siempre debe lucir ese corte patético naranja. Después tenemos a Toni Storm. ¡Woo! Sí, que por cierto debe enfrentar a mi amiguis en la primera ronda del torneo de Owen Hart. Y adivina qué, Toni, Jamie barrerá el piso contigo porque déjame decirte algo, también abandonarás esta compañía. Y por último, pero no menos importante, Jay Cargill llamó a Pittsburgh feo, mal, asqueroso. Pues bien, la única gente aquí que quiere ver a Jade son sus secuaces que tuvieron sus boletos gratis. Por cierto, Red Velvet, que se vendió, no sé qué es peor, destrozándote el año pasado o ser una Batty, una de las perras de Jade Cargill. Pero no importa, niñas, mejor ya cállense la boca, porque yo soy la verdadera perra de esta compañía. Y su futura ganadora del torneo de Owen Hart, su bellísima y todopoderosa doctora Britt Baker. ¡Bravo, bravo, bravísimo, bravísimo! ¡Esa es nuestra diosa! Vamos, Baker, demuéstrales a todas estas lacayas quién es la verdadera reina y gana el torneo. Esta división no es nada sin ti. ¡Es el pinche main event! Darby Allin versus Andrade, el ídolo, en lucha de ataúd. ¡No más! De nuevo Andrade en el main event, siendo el ídolo, está en lo más alto. Solo le falta un campeonato y será el rey, el monarca máximo. Pues ya es la mejor lucha de la noche y era de esperarse teniendo a estos dos como rivales. Al ser su segundo encuentro, debían superarse y así fue. Comenzaron con todo, ninguno quiso esperar a la mitad para sacar todas sus movidas. Y hablando de, la lucha fue muy entretenida. Un poco extrema, un poquitito nomás. Claro, no al grado de decir la lucha más violenta de todas, pero tuvo lo suyo. Al principio Darby estuvo en desventaja, pues
Andrade trajo al Blade y a Mark Quinn para ayudarlo, pero en respuesta a Darby llegó Sting. Aquí básicamente fue Sting versus Quinn y Blade y Andrade versus Darby. Finalmente Sting sacó los escuaces de Andrade lanzándose desde lo más alto del público. No, de verdad Sting no tiene límites, sin duda es de los mejores veteranos en la industria. Desde este punto Andrade se las tuvo que ingeniar solo, aunque eso sí, no me gustó mucho el final, pues alguien despertó literal el ultra instinto haciendo más contraataques al proveniente de Durango. Y de la nada, y miren, de la nada sacó un power up con el que superó a Andrade en 3 segundos, literalmente. Apareció José, pero no hizo nada más que ser humillado. Andrade trató de usar la puerta de ataúd, pero le salió mal y Darby la usó a su favor. Finalmente logró meter a Andrade en el ataúd y llevarse la victoria. Ok, sí, era muy obvio que Allin triunfaría. Y para los que digan que el ídolo fue enterrado de nuevo, recuerden que van 1-1. Así que en el futuro puede que se dé la revancha para ver quién es el mejor de los dos. Pero por ahora, Darby Allin sale con la mano en alto. Por cierto, los Hardy Boys salieron a celebrar, pero desde lejos. ¿Será que tienen planeado enfrentar a Darby y Sting en un futuro? Ya veremos qué sucede la próxima semana. Ahora vámonos a AEW Rampage 22 de abril, análisis inmortal. Primer combate de la noche, Adam Cole, baby, versus la Stone Pitbull de la New Japan Pro Wrestling, Tomohiro Ishii, en la primera ronda del torneo masculino, en honor a Owen Hart. Dream Match a la vista, caballeros. O bueno, no recuerdo si alguna vez se vieron las caras en solitario, porque pues solo los vi cruzarse de vez en cuando en luchas en parejas o entre stables, por lo que sería, bueno, para mí sería su primer combate mano a mano. Y chicos, es nostalgia pura. Por un momento regresé al bello año 2016, recordando esa bellísima guerra que tenía Chaos contra el Bullet Club. La verdad, no me importa qué miembros de cada stable sean, es genial verlos en mano a mano o en tag teams. Y que les digo, fue nostalgia usada a la perfección, dándonos una muy buena lucha de principio a fin. Adam tenía completa ventaja, pues estaba en territorio All Elite, por lo que se mostró muy confiado al estar en su compañía, a la vez que mostró todos sus ataques para tratar de que Ishii cayera. Aunque no sería una tarea fácil, pues la Stone Pitbull no le importó estar en territorio norteamericano y mostró el estilo recio de Japón. Y es que además de Suzuki, meterse en el ring con Ishii es peor de lo que te imaginas. Solo de escuchar sus machetazos entre brazos da miedo, y Adam sintió en carne propia el arsenal de Ishii. Sin embargo, Adam no era un novato en el Strong Style y pudo contrarrestar uno que otro ataque. La gente se entregó completamente a estos dos, y era obvio, solo ve qué tremendo combate nos regalaron. Lamentablemente, el Brain Buster nunca llegó, pues Jay White salió para atacar a Rocky Romero, que estaba en la esquina de Ishii. Este se distrajo y Adam aprovechó esto para conectar con el Boom y llevarse la victoria, avanzando a la siguiente ronda. Ya veremos a quién se enfrentará próximamente. En backstage, Chris Jericho y sus lacayos tratan de sobornar a los de seguridad para que los dejen pasar y estar presentes en el combate de García esta noche. Sin embargo, pues no lo consiguieron y García dice que bueno, está bien ya, no hay problema, porque no necesita la ayuda de nadie, ya que Eddie es solo un pro wrestler y Daniel es un sport entertainer. Nos encontramos a la bellísima Lexi Nair, si ya investigué quién es, ya sé su nombre, entrevistando a Hook, pero este se encuentra a Danhausen, que le robó las papas del poder. Hook se da arte y dice, ¿querías mi atención? Ya la tienes. Finalmente Hook habló, pobre Danhausen en la que se metió. Siguiente combate de la noche, Lance Archer versus Serpentico en mano a mano. Pues lucha rapidísima, Archer lo mató en 3 segundos, pobrecito de Serpentico. Y con esto Archer está más que listo para Warlow el próximo miércoles en Dynamite. Siguiente combate de la noche, Eddie Kingston versus Daniel García en mano a mano. Me parece el segundo o tercer encuentro entre ambos, creo que es el segundo. Y vaya, cada vez que entran juntos al cuadrilátero, no decepcionan. Un combate bastante técnico a la vieja escuela. Nada de spots, caballeros, puro llaveo a ras de lona por parte de Daniel y golpe recio por parte de Eddie. De verdad, sus combates parecen un poco más de combinación del estilo mexicano con el estilo recio de Japón, sin exagerar. García amarró a Eddie con sus llaves en varias ocasiones, pero esta vez se vio que Kingston estudió mejor a García y contraatacó mejor, zafándose un poco más fácil y dándole machetazos muy fuertes. Eso sí, siento que su primer combate es muy superior a este, pero este no tiene nada que envidiar. Esta vez Eddie logró llevarse la victoria y así el pro wrestling se impone ante el sport entertainment. Eddie toma el micro y dice que esto es solo un pequeño mensaje de lo que le espera a Chris Jericho. Ya veremos si se enfrentan en Double or Nothing. En backstage nos encontramos a Tony Schiavone entrevistando a Tony Storm, la super bellísima sensual Jamie Hayter y la diosa de diosas, la doctora Britt Baker.
discutiendo sobre el torneo femenino de Owen Hart, a la vez que se nos confirma que Jamie y Tony se verán las caras en la siguiente ronda del torneo y la ganadora se enfrentará a la doctora Britt Baker en la siguiente ronda. Espero por los dioses del pro wrestling que gane Hayter y así se enfrente a Britt Baker en la siguiente ronda. No sé ustedes, pero esa lucha es más llamativa que Tony Storm versus alguna de ellas. ¡Vamos, Jamie, que tú puedes! Vámonos con la cartelera para el siguiente miércoles en Dynamite. Tendremos la lucha entre Mastodontas Wardlow versus Lance Archer en mano a mano. Serena Deep enfrentará una vez más a Hikaru Shida en lucha sin sanción, o bueno, sin descalificación. Esperemos nos entreguen un gran combate y ojalá sea el último. Lucha de 10 hombres, la Undisputed Elite, es decir, Adam Cole, Red Dragon y los Young Bucks finalmente harán equipo por primera vez en la historia para enfrentar a Dante Martin, Lee Johnson, Brooke Anderson y los Varsity Blondes. Señores, tenemos candidata a lucha del año. Sammy Guevara enfrentará a Scorpio Sky una vez más por el campeonato de TNT en lucha de escalera. Y sí, otro combate, o bueno, otra candidata a lucha del año. Demos de todo nuestro apoyo a Sky para que logre salir con el oro de TNT. Y finalmente, una lucha polémica, pues Dax Harwood enfrentará a su compañero de equipo y campeón de pareja de AAA y de Ring of Honor, Cash Wheeler, ¿no? ¡Mamis! ¿Cómo que vamos a ver en las caras en un cuadrilátero? ¡Uy! Esta sí será otra candidata a lucha del año. Oigan, esto parece más un pay-per-view que un show semanal. ¡Qué gran Dynamite nos espera el próximo miércoles! Y como diría Mark Henry, es hora del main event. Jay Cargill versus Marina Shafir en mano a mano por el campeonato de TBS. Por varios días la campeona se mostró sin mucho interés en Marina, pues la consideraba una rival cualquiera sin relevancia. Alguien que vencería sin mucho problema, y pues en cierta forma así fue. La verdad es que Cargill dominó casi toda la lucha. Claro, en unas ocasiones Shafir se mostró poderosa, pero fueron muy pocas, muy limitadas. Siendo sincero, es que la rubia se vio un poco débil. No sé, creo que la historia que nos quisieron vender fue que Shafir, a pesar de ser bien poderosa, no era nada contra la monarca de TBS. Incluso rompió una mesa con el cuerpo de su rival. ¿Y qué les digo? Ay, Jay se llevó la victoria con la doble ala de pollo, reteniendo el oro de TBS que no sirve para nada. Y no, ya por eso el campeonato 24-7, sin relevancia, sin luchas interesantes. Así mejor pues hagan la campeona Ana Jay o Ruby Soho, sería mejor fanservice. Aparte sean mucho mejores campeonas que la verde de Jade. Lucha de hueva con resultado predecible. Y bueno, mi nota para este AEW Rampage es un 6. Empezamos muy bien y terminamos bien mal. No, de verdad. Ishii y Adam Cole los entregaron un combate digno de un pay-per-view. Archer y Serpentico fueron el relleno, pero pues no importó mucho. Y García y Eddie todavía salvaron el show hasta que llegó Jade y su campeonato al papel. En serio, si pueden, vean el show al revés, en reversa, y creo que los van a disfrutar más. En cuanto a Dynamite, le doy su tremendo y merecido 10. Tremenda obra maestra, good 10 de 10. Sí que sí, un gran Dynamite de principio a fin. La verdad es que los puntos negativos son muy pocos. Por ejemplo, uno que otro segmento como el de Guevara y la victoria de Allin. Pero lo demás fue espectacular. Dos heels ganaron limpiamente al fin. Punky y Dusty nos regalaron una gran contienda mano a mano, al igual que el Tercenio Rayleigh. El main event estuvo perfecto menos la victoria de Darby. Y el regreso de Britt Baker le da su tremendo 10 a este Dynamite. Y sí que sí, es uno de los mejores. Y aunque no le llegó al 1000 como el de 9 de marzo, este es un show que sin duda recomiendo ver. Pero tú déjame en los comentarios, ¿qué te pareció este AEW Dynamite Rampage? ¿Te gustaron o no? ¿Qué show fue mejor? ¿Cuál lucha fue tu favorita? ¿Adam Cole tendrá que enfrentarse a Rayleigh? ¿Quién será la siguiente rival para Cargill? ¿A quién recurrirá Eddie Kingston para hacerle frente a Jericho y sus secuaces? ¿Y qué te pareció el regreso de la doctora Britt Baker? Déjame tu opinión en los comentarios. Soy King Jackson y nos vemos hasta la siguiente. ¡Chau!